La radio llega a lugares inimaginables. Pensamos con el sistema integrado de radios de la UNER hace como 2 años. Soñábamos con una radio itinerante y hoy la vamos a llevar a cabo tal como lo habíamos anunciado. Bueno, el ciclo que comienza hoy es el ciclo de música, ciclo anual de música entrerriana, que se llama Entre Ríos de Música, que va a tener una duración anual y que cada encuentro va a ser un encuentro por mes, de manera de acceso libre y gratuito. Y el primer encuentro y el último, como es el caso de hoy, se va a desarrollar en el Teatro N de Ateneo, y luego se van a desarrollar el resto de los encuentros en el Auditorio de Radio Nacional, que es acá muy cerquita del Casa de Entre Ríos también. Y vamos a contar con la presencia de un músico de renombre nacional, como Liliana Herrero, como Juan Mobileschi, como Silvina Iriondo, como El Chango Espasiuk, como Juan Falú, Ana Prada, Ramón Ayala, que van a estar acompañados en cada encuentro por nuestros músicos entrerrianos, con el objeto de rescatar todo lo que tiene que ver la música nuestra, ¿no? Nuestras raíces, la música litoraleña. Por eso decimos que es un ciclo litoraleño en vivo. Bueno, el ciclo va a durar todo el año, así que gracias por estar cubriendo, porque para nosotros es muy importante para el artista, ¿no? Venir acá al Circuito Buenos Aires y que esté nuestro artista entrerriano con la presencia de algún otro artista de renombre hace que sea como que atrae, sea más atractivo por ir para el público, y de repente vienen a ver a otro artista y descubren a talentosísimos artistas que tenemos en nuestra provincia, siempre trabajando en esta línea y en estilo conceptual que es la música litoraleña. Bueno, vamos nomás con una, un chamamé precioso de Ono Martínez y de Miguel Martínez. La verdad que es muy hermoso, se llama La Soledad de Don Villa. Fatiga y
¡Sarvá!